Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Dame FPS. Estamos en el Railway Empire y vamos a seguir con nuestra partida, la cual, como veis, va bastante bien. Tareas, nos queda la última de llegar a los 20 millones de valor de empresa. Pues bueno, está bien, vamos a ir... lo primero que voy a hacer va a ser comprar unas pocas de acciones aquí de este, por ejemplo. A ver, vamos a comprar, por ejemplo, una cosa así. Y a ver qué pasa. A ver, que no tengo yo... ¿Por qué no tengo sonido? Ah, tengo los auriculares apagados. Vale. Entonces, necesitamos seguir ampliando nuestra empresa. Vamos a echar un vistazo a Baltimore y demás, a ver qué necesitan. Reservas de la ciudad, necesitaría maíz. Carne no tiene mucha tampoco. Pues bueno, carne sí que le va llegando, maíz no. Trapo también le tiene que ir llegando y leche que también le tiene que ir llegando. Fruta, alcohol. Vale, pues vamos a ver si le podemos traer maíz, por ejemplo. A ver, maíz he visto, aquí hay uno, aquí tenemos otro. Podríamos coger, por ejemplo, a ver, por aquí. Ah, no, maíz también le traemos. Vale, vale, maíz también le damos. ¿A este qué le pasa? La verdad es que deberías prestar más atención al mantenimiento de tus locomotoras. Vale, a este lo que le pasa es que no le hemos puesto una torre de suministro. ¿Para dónde vas? Y tendrá... A ver... No, esto. Vamos a construir un edificio de mantenimiento. Vamos a echar un vistazo. Porque estos están igual. Yo construyo las vías y luego no me acuerdo de ponerles aquí estas cosas. Y los pobres van hechos polvo. Vale, a ver. Indianápolis. Vamos a ponerles también... Joder, qué pesado. A ver. ¿Pujamos por esto? Venga, vamos a pujar por esto. Roger Smite. Diría que no tienes muchas luces. Ninguna, ninguna. Vale, mala suerte, chica. Ahora he pujado yo. Construimos un edificio de mantenimiento aquí. Y a ver si conseguimos que este vuelva a su sitio. A ver. A ver, aquí este lo que tiene es que tenemos aquí que podríamos ampliar la estación. Y hacer que este venga aquí, por ejemplo. Porque este, a ver. ¿A dónde va este? Indianápolis, Toledo. Vale. Y este... Stark Mansion, Toledo. O sea, que vienen a Toledo los dos. Vale, pues entonces sí. Podemos hacer que vengan aquí. Ahí está. Y así ya nos ralentizan más. Ahí estamos. Vale. Y este, pues no sé si hacerle lo mismo aquí. Total. Podemos hacer aquí lo mismo. ¿Qué? ¿Por qué no me deja? Bueno. No sé por qué no me deja. A ver. No me dejas, no me dejas, no me dejas. Pues nada, pues no me dejas. Porque tú lo digas.
Vale, ahora cuando pasen estos dos se lo pondré. Y que vaya cada uno por una vía. A ver si me deja ahora. Vamos a ponerlo así. Así. ¡Perfecto! Lo que voy a hacer va a ser, para que no me entre, para que me entre en esta vía, le voy a poner aquí esto, y así este tren me entra aquí en esta vía y ya puedo cortar aquí. Venga, perfecto. Entonces ahora cojo, venga, aquí, elimino esta, vale, ahí, perfecto. Y ahora elimino esta que acabo de poner. Ahí está, perfecto. Y ahora cada uno pues tiene su vía para ir y volver. Y ya está. ¡Hala! Toledo ya tiene una pedazo de estación. Vamos a ver más. ¿Qué habíamos dicho? A ver, vamos a mirar a ver. Porque Toledo podríamos meterle más cosas. Almacén lleno de carne. Toledo tiene el almacén de carne lleno, tío. A ver, podríamos... ¿Quién necesita carne? ¿Pittsburgh necesita carne? Vamos a ver. No, Pittsburgh no necesita carne ni de coña. ¿Quién necesitaba carne? ¿Baltimore necesitaba carne? Baltimore necesita carne. Pues podríamos llevar carne de Toledo a Pittsburgh. Vamos a ver, Toledo a Pittsburgh. Toledo, Pittsburgh. En Toledo, prioridad a la carne. Y en Pittsburgh, pues lo que quiera él. Y aquí le vamos a poner una buena locomotora. Esta misma. Le vamos a poner un maquinista. Un fogonero, no, fogonero no, en Bucaro. Revisor, este por ejemplo, que es baratico. Guarda no tenemos, vale, vamos a echar un vistazo a los puntos de investigación. Podríamos... a ver, velocidad 40, velocidad 50, potencia de tracción 31... Hombre, este nos vendría bien. Porque nos baja el precio de las locomotoras un 15%. Y ya no tengo más puntos. Vale. Pues venga, vamos. Vamos a echar un vistazo a ver cómo está esto. Esperando Toledo, Pittsburgh. Vale, podríamos poner aquí... A ver, ¿qué pasa a este? Toledo, Pittsburgh. Vale, ya está saliendo. Vale. Aquí lo que pasa... A ver, tengo que mirar a ver porque... A ver cuando llegue este. A ver en qué vía se pone. Porque si se pone en la misma vía esta, tengo que hacer aquí... Que me pase para esta vía de aquí y cerrar para que no venga por aquí. Ahora veremos, que no estoy yo muy seguro de cómo lo hace el juego este. Vamos a ver cómo lo hace. Debería de pasar a este lado de aquí el tren, lo que pasa que yo diría que no lo hace. No lo hace, ¿ves? No lo hace. Pues entonces tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer esto, ponerle la señal para que por aquí no entre.
Exactamente. Y entonces ahora este vendría por aquí. Exactamente. Este, Toledo, Pittsburgh. ¿Y por qué se me lleva ropa, tío? Bueno, da igual, en realidad. Da lo mismo, ya no tenemos la tarea esa de la ropa. A ver, Toledo, Pittsburgh. ¿Y Toledo necesita ropa? Ah, pues sí. Sí que necesita, sí. Vale. A ver, ¿y este cómo va? Toledo, Pittsburgh. Ya sé que es una tontería, pero igual deberíamos de ponerle la locomotora nueva que acabamos de poner, de comprar. Ah, no, si no hemos puesto ninguna, qué leches. He cogido lo de la que nos haga más barato comprarlas. No he dicho nada. Toledo, Pittsburgh. Toledo, Pittsburgh, no, era Toledo, Baltimore, ¿no? A ver. ¿No era Baltimore? A ver. Me parece que me he liado aquí yo. Es Baltimore, tío. Toledo, Baltimore. Era Toledo, Baltimore, no Pittsburgh. Claro, tío. Es este, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ya ha descargado y ha hecho de todo ya, el tío. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Era Baltimore el que necesitaba carne. Mira cómo está de carne. Pobre Baltimore. Vale. Vamos a ver cómo estamos aquí de tareas. Estamos en 10 millones, vale. Venga, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. A ver si en este vídeo conseguimos terminar la última tarea. En Nueva York. Vamos a echar un vistazo a Nueva York. Necesita carne también. Vamos a ver si tenemos por aquí una granja de ganado. Tenemos esta, pero claro, es que esta... esta dará para... pues igual sí que da, ¿eh? Porque está transportando mucho por carretera. Igual sí que da para poner y que nos lleve a Nueva York. Lo que pasa que en Nueva York los pobres desgraciados los tenemos en vía única, tío. Vamos a ponerlos en doble vía. Vamos a ponerles doble vía porque vaya tela. Venga, les ponemos doble vía. Y vamos a conectar Thomas Cría. A ver. Este vendría por aquí. Y este. A ver cómo lo hacemos. Aquí. Y este con este. Entonces, establecemos línea. Thomas Cría, Nueva York. Locomotora. Vamos a ponerle una locomotora... Bueno, voy a poner esta, que tiene más fiabilidad, tío. Ahí está, sí señor. Vale. Debería de poner aquí un semaforico. ¿O qué? Sí, voy a ponérselo aquí. Y otro aquí. Perfecto. Y este va hasta arriba de ganado. Pues ya tenemos un poco más. ¿Y este qué?
¿Este qué? ¿Cómo estamos de fruta? No, fruta. No, estas son verduras. A ver, verduras. ¿Cómo va Nueva York de verduras? Bueno, de verduras va bien. Lo que no tiene es ropa. No tiene ropa porque, claro, se la llevan a otro lado. Vaya tela. Nunca mejor dicho. Vaya telita, vaya telita. Baltimore, Baltimore. Pasa que Baltimore, ¿cómo lo tenemos? Hombre, Baltimore igual podríamos ponerle... A ver. Podríamos conectarlo así con Nueva York. Y podríamos así hacerlo un poquito más rápido todo. A ver, vamos a ver. ¿Y qué pasa? ¡Ay! Que la lío. Aquí. Y aquí. Y no sé si incluso... A ver. No sé si incluso ampliar esta estación. Vale. Amplío esta estación y le voy a poner... Si es que me deja. No me va a dejar. ¿Y por aquí? A ver si por aquí me deja. ¿Por qué no me deja? No me deja porque no le da la gana. A ver, por aquí. Demasiado cerrada la curva. Tío, ¿en serio me vas a puñetear así? De esta manera. ¿Así? ¿Qué? Así sí, vale. ¡Ey! No, tío. Pagar y construir, ¿por qué? Ah, coño, que hay aquí un trozo que no me deja. Jo, tío. Este trocillo de mierda no me va a dejar. ¿En serio? A ver... Pues tengo que hacerlo así. Madre mía, qué cosa más cutre y más horrible. No me gusta, tío, nada. Así, sí. Pero no me deja aquí porque no le da la gana, tío. ¿Por qué no me deja poner aquí un puente? A ver... Sí, ahora. A ver. Así me deja, vale. Entonces tú
Joder, el que no me deja es este. Cago en la leche. Vamos a ver. Este. Vale. Y ahora este. Joder, menos mal. A ver. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Ya ni lo sé. Vale, sí. Quería poner... ¿dónde está...? Ah, vale, este de aquí. Más cosas hay que modificar. Hay que modificar... Vale, esta. Hay que modificar esta. Esta para... Qué raro que no me dejes. No sé por qué me lo imaginaba. A ver, esta con esta. Y esta con esta. Entonces, ya cada uno va por su lado. Perfecto. Entonces tenemos una dedicada solo a la... Uy. Al ganado. Y aquí deberíamos de hacer lo mismo que hicimos antes, que pase por aquí, le construye, le ponemos una señal para que por aquí no entre. Y lo mismo habría que hacer en el otro lado, a ver, aquí, en esta altura. Aquí deberíamos hacer lo mismo. Ponemos esto, le ponemos una señal aquí con el prohibido mirando hacia el otro lado. Gracias. Hacia el otro lado he dicho. ¡Hola! ¿Quieres cambiarte? ¿Por qué no te cambias? Ah, claro, idiota, que es aquí. Madre mía. Vale, entonces... este lo dejamos así. Yo creo que estaría bien... Y deberíamos de poner alguna señal más por el camino. Para que los trenes no se detengan. Y puedan continuar todo el rato. A ver, este por aquí. Y yo creo que por aquí ya estaría. Y ahora al revés. Una por aquí. Bueno, podemos poner la misma altura, que tampoco pasa nada. Y con esta ya estaría, ¿no? Bueno, no, no estaría. ¿Qué leches va a estar? Esto sigue por aquí. Vale. Vamos a poner otra por aquí. Ahí. Ponemos la otra aquí. Y esta aquí. Vale. Y ahora sí que estaría. Aquí podríamos poner otra... Ahí. Aquí. Podríamos poner otra. Y ya está. Y a ver, entonces ahora podremos poner... Podríamos poner otro tren que vaya a Baltimore, Nueva York, por ejemplo. Y sería un tren directo. Añadimos locomotora y a ver si conseguimos un expreso. Uy, 5.000. Este. No, qué caro. Madre mía. Este. ¿Dónde vas, fogoneros? Os flipáis mucho, tío. Que soy empresario, tengo que mirar por mi bolsillo. Vale. Uno de tus empleados buscaba otro trabajo, así que le he ofrecido uno. Me parece bien. Sí, yo no digo nada. Y lo digo todo. Vale, a ver, ¿cómo vamos? 11 millones, uff. Nos vamos a quedar un poquito escaso, ¿eh? Bonificación por línea express entre Nueva York y Washington. Pues mira qué bien, aquí, bonificación por línea express entre Washington y Nueva York. Pues mira qué bien, a ver si conseguimos la bonificación. Bueno, espérate, Washington, Nueva York, no Baltimore, Nueva York. Pues...
Vamos a ver. Necesitamos un expreso. Washington. ¿Cómo tenemos Washington? Podríamos hacerlo. ¿De qué te sirve el nuevo récord? Podríamos hacerlo. Vamos a ver. Washington, Nueva York. Vamos a ampliar la estación. Podríamos ampliarla. Igual sí que podemos hacerla, ¿eh? Podríamos venir por aquí. A ver. Ahora no tenemos dinero para terminarla, pero la vamos a dejar planificada. Ahí. La vamos a dejar planificada y la vamos a hacer. Venga. Vamos a mirar a ver qué tenemos por aquí. Sí, compañía construcción. Bolsillo sin fin. Aumenta la tasa de transporte por vagón de mercancía en un 8%. Esto me gusta. Más dinerito. Vale. A ver ahora cómo estamos. ¿Tenemos dinero ya? Sí. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está mi vía de tren? Aquí. Vale, entonces aquí ahora tenemos que conectar esto. Esto con esto. Vamos a ver. No, no, dale más. ¿Tú dónde vas? Baltimore, Nueva York. A ver. Quitamos esta. Me carga un tren. Vale. Le ponemos aquí una señal. Esta la ponemos así. Y establecemos línea Washington, Nueva York. Ahí estamos. Añadir locomotora. Vamos a... Uy, que no tenemos... Ahora. Ahí. Perfecto. Ya tenemos dinero. Maquinista. Vamos a ver. Aumenta el rendimiento. Vamos a ponerle este, que es baratico. Uy, este es muy caro. Y ya está. Vale, pues vamos a ver si lo conseguimos. Estaría bien, ¿eh? Estaría muy bien conseguirlo. Esperemos que no se nos junten aquí muchos trenes. Washington, Nueva York. ¿Y vas a llevar en un expreso? ¿En serio? ¿Vas a llevar quesos, tío? ¿Alguien se lo ha llevado? Jorobes, nos han quitado ya el rollo este, tío. No fastidies. Pues se lo ha debido llevar a alguien. Alguno de estos dos desgraciados, pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué más podemos coger de por aquí? Bueno, tenemos... No, porque tenemos solo 100 puntos. Vale, de aquí... A ver, de aquí. De aquí, ¿qué podemos coger? Podríamos coger... A ver, aumenta el beneficio de correo. Pues este mismo. Beneficio, más beneficio, pues más dinerito. Mira bien suena. Ole. Personal, nada. Vamos a ver, ¿cómo estamos? Estamos en 12 millones. Estamos en 12 millones. Estamos los últimos, con la tontería. Y esta no veas, chaval.
No veas esta tía, asquerosa. Vale, pues tenemos faena, ¿eh? Tenemos aquí que... ¿Dónde está mi tren? Aquí. Ey, ¿por qué vas por aquí? Maldito. Me cago en la leche. O sea, te pongo que vayas por el otro camino que es más rápido y tú te vas por el más lento, macho. Madre mía. Pues vaya desastre, ¿no? Gracias por permitirme que me quede con tu personal, corazón. De nada. Eso estamos, hombre. Pero a mí me hace mucha gracia lo de este juego, que para los enemigos, o sea, para los competidores, en vía única, los trenes entran y salen por la misma vía, macho. Mira. ¡Hala! Toca de las narices. Esto es claro. Mira, solo se gastan el dinero en una vía, macho. Pues esto no lo veo bien, tío. Esto lo veo como el culo, macho. ¿Qué es esto? Yo tengo que hacer triple vía, cuádruple vía para que pase un tren y estos aquí, ala. Pues la verdad que no mola, ¿eh? Yo no sé si esto será un fallo. No creo que sea un fallo. No creo yo que sean... Lo dudo mucho que sea un fallo, pero vaya tela, chaval. Yo es que flipo. Mira, y todos juntos. Y a mí se me montan unos atascos del copón bendito. Pues no me gusta nada esto, ¿eh? No me gusta nada, porque estamos en clara desventaja. Porque yo tengo que hacer doblar y triplicar vías para que me vaya fluida la cosa. Mira, mira esto. Sin señales, sin nada. ¡Hala! Todos seguidos. Ahí. A ver, en caravana. Joder, macho. ¿De qué van? Me toca los huevos. Perdón por las palabras. Pero tío, es que es verdad, macho. Es verdad, si yo había quitado esto de aquí... Es verdad, si yo tengo... A ver. Washington, Nueva York. ¿Y cómo coño vas a llegar ahí, tío? Si no tienes vía por aquí. Y yo no entiendo nada. ¿Por dónde vas a ir tú si aquí tú no puedes ir para Nueva York? Que está cortada la vía. A ver, que a mí me lo expliquen. O sea, me estás diciendo que vas a Thomas Cría, das la vuelta y sigues para Nueva York. En vez de venir por aquí. O sea, te hago una pedazo vía aquí, toda completa, tú, para ti solo. Para que vengas por aquí... Y tú te vas aquí, das la vuelta aquí y sigues para allá. Muy bien, perfecto. Vamos, el juego está optimizado de narices, ¿eh? De verdad. Yo estoy flipando. Madre mía. He creado una industria. Sí, sí. Te encargas de enviar las materias primas. Joder, macho. Vaya. Qué desastre, tío. Pero, ¿y esta peña? Yo es que alucino. De verdad, ¿eh? Estoy flipando. Bueno, pues nada, vamos a ir dejándolo por aquí ya. Estamos en 12 millones ya. Poco nos queda, la verdad. Podemos comprar un poquito de competidores. Por ejemplo... no sé cuál es esta, Norteamérica. Hombre, podemos pujar. Vamos a pujar, hombre. Ey, 70.000. Que me la llevo yo. No me vaciles, ¿eh? Hala, te dan morcilla. ¿En primera división? Subastero, logro desbloqueado. Te dan morcilla, chaval. Que te den morcilla. Bueno, pues eso, vamos... Dios, me molesta, tío, me molesta ver esto. En serio, me molesta mucho, ¿eh? Me estoy mosqueando mucho. Tío, es totalmente injusto lo que está pasando en este juego. Totalmente injusto,
la verdad. Mira, aquí ya la que tengo yo aquí liada. Y estos, ala, todos juntos, ahí. Entran, salen, me cago en la leche. Bueno, vamos a dejarlo ya por aquí. En el siguiente vídeo supongo que sí, que ya estará terminado. Voy a dejar que corra un poco el tiempo para que aumente un poco esto. Igual hago yo aquí alguna optimización ahora fuera de cámara para que vayamos un poco más rápido y así acabamos este episodio y podemos pasar al siguiente, porque si no vamos a tirar con este episodio 3 años y medio y no me apetece. Así que nada, pues eso, voy a ver si consigo yo eso que he dicho y en el siguiente vídeo lo terminamos y pasamos al siguiente, supongo, no lo sé, veremos, esa es la intención. Así que nada, lo dicho, que lo voy dejando por aquí, espero que os haya gustado, si es así dejad vuestro like, suscribiros si no lo estáis y compartid los vídeos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.